Bienvenidos al canal de La Libélula, mi nombre es Ruth y en este vídeo vamos a tratar la clasificación de los remedios del doctor Bach, cómo los clasificó él en siete grupos y atendiendo a estos grupos vamos a ver flor por flor para qué sirven, para que podáis tener una visión más clara y poder elegir qué flor o flores os van bien en cada momento o en cada situación. Entonces vamos a ir una por una. Vale, aquí tenemos flores para el desaliento y la desesperación. Este grupo son flores bastante espiritualizadas porque tratan problemas ya no de personalidad, sino estados anímicos profundos, ¿no? En los que igual el alma sufre. Bueno, en el primer caso tenemos a Pine, y Pine es para los sentimientos de culpa, el autorreproche, ¿vale? Cuando hay falta de mérito o merecimiento. Crab Apple es para los sentimientos de impureza, cuando no nos sentimos dignos porque nos creemos impuros o que estamos mal. Obsesión por trivialidades también y por el aspecto físico, sobre todo vergüenza. Es un sentimiento de no estar bien con nosotros mismos. En el caso del Arch tenemos una falta de confianza. La autoestima está baja porque no confiamos en nuestras capacidades. ¿Os acordáis de Cerato, que no confiaba en sus propias decisiones? Pues aquí también en Larch hay una falta de confianza, pero esta falta de confianza ya es por su propia capacidad. No se cree capaz. Larch no hace algo porque no es bueno para hacer esto, o yo no hago esto porque no, porque hay un complejo de inferioridad, ¿vale? La autoestima aquí está muy mellada. Un temor al fracaso, a la valoración. Y en él, el olmo es para estas personas que también sufren una falta de confianza momentánea de sus capacidades, pero son en periodos de tiempo, porque ellos son conscientes de que sí, sí son capaces, ¿no? Aquí hay una confianza en ellos mismos, pero hay una pérdida momentánea de esa confianza. O sea, es porque está abrumado de responsabilidades, porque las responsabilidades sobrepasan. Entonces, en este caso sería él. Pain lo que nos aporta es una paz interior y una autoaceptación. Ya hay una sensación de merecimiento. Nos ayuda a liberarnos de estas autocondenas y reproches porque la culpa deja de estar. O sea, puede haber responsabilidades y tomar cartas en el asunto en lo que tengamos que hacer. Hay un respeto y una autoaceptación y la culpa desaparece. Puede haber responsabilidades, pero no culpa, que no es lo mismo. En el caso de Crab Apple, bueno, pues Crab Apple lo que nos hace es nos purifica a nivel anímico, a nivel emocional, energético. Nos hace aceptarnos y, bueno, abrazar nuestra propia imperfección. En el caso del Arch, pues se desarrolla la confianza en uno mismo y puede emprender cosas porque esa autoestima va creciendo, ¿no? Conseguimos la autoestima necesaria para creernos capaces de lograr algo, ¿no? Hacer personas más resueltas, con iniciativa y bueno, conscientes de su capacidad. En él, pues restaura totalmente esa capacidad momentánea que hemos perdido, la confianza en nosotros, y bueno, pues nos da una mayor seguridad, un equilibrio, la confianza personal y baja un poco ese estrés por el exceso de responsabilidad o por sentirnos abrumados por las responsabilidades, pues nos hace sentirnos más capaces, más como volver a tomar las riendas de lo que estamos llevando a cabo. Bueno, vamos a continuar con las flores del desaliento y la desesperación, ¿no? Tenemos otras cuantas flores, tenemos otras cuatro flores más para el desaliento, el abatimiento y la desolación, ¿no? En este caso tenemos Oak, que Oak está muy relacionado con personas que no saben darse el descanso merecido, no saben descansar, están trabajando, trabajando constantemente. Y bueno, pues son personas muy luchadoras, es ese espíritu que no se rinde y sigue adelante. Pero claro, cuando el cuerpo nos está diciendo que paremos, tenemos que descansar,
Sin embargo, en el estado Oak no hay esa toma de conciencia de que el cuerpo nos está diciendo baja el ritmo. Entonces seguimos y seguimos. Entonces es un desgaste corporal que nos lleva a enfermar. No pueden desconectar del trabajo porque sería una sensación de fracaso, ¿vale? Entonces en este estado acabas derrotado. Es un agotamiento, pero no hay rendición. Ahí se sigue. En ese caso, Oak. Vale. El caso de Willow es para personas, bueno, son situaciones en las que hay una autocompasión, un victimismo, un resentimiento con la vida, cuando las cosas pues no salen como a nosotros nos gusta y estamos en ese modo pues de sentirse víctima, ¿no? De amargura, de resentimiento, de... Hay ahí unas energías de baja vibración que nos están jalando hacia esa autocompasión y victimismo. En el caso de Sweet Chestnut, pues tenemos a personas que están atravesando la mayor desolación. O sea, aquí sí que han tocado fondo en el problema que tengan. Se ha llegado al límite de su resistencia y simplemente hay angustia existencial. Es una angustia mental que no nos deja... o sea, ya ni respirar, es decir, ya no puede ir más a peor. Esto ya es, bueno, pues como los erizos del castaño dulce, que Sweet Chestnut es el castaño dulce, pues son esas púas que nos atraviesan el alma. Pues en estos casos, Sweet Chestnut. Star of Belén es una flor que nos ayuda en caso de traumas, cuando ha habido un choque nervioso, un shock, ¿no? Pues ya sea presente o pasado, nos ayuda a desbloquear esto a nivel energético, ¿no? Nos ayuda a salir de este estado de trauma, ¿vale? Bueno, entonces, Oak, ¿qué nos aporta la flor de Oak? Pues aceptar nuestro propio límite. Nos ayuda a aceptar nuestro propio límite interno, a escuchar los mensajes que nos da el cuerpo y saber tomar tiempo libre y descansar, sin sentir que hemos fracasado. O sea, en Oak se restaura la energía, se acepta el propio ritmo del cuerpo sin verlo como un fracaso, ¿no? Tomar tiempo libre. Se permite uno tomar tiempo libre sin verlo como un fracaso, o sea, que es necesario de vez en cuando parar. Bueno, y en Willow pues se neutraliza esa sensación de victimismo, de amargura, se ve la vida de una manera más optimista, se abre la compasión a nivel con los demás y ya no eres la víctima, o sea, te das cuenta de que la vida es un resultado de lo que tú vas haciendo, ¿no? Y entonces que tú tienes la responsabilidad de que ese entorno sea favorable a ti, ¿no? A través del perdón, de olvidar asuntos con otros, de olvidar, de perdonar y saber disfrutar de la vida desde otra perspectiva. En el caso de Sweet Chestnut, ese dolor, esa desesperación profunda cuando has tocado fondo, pues desaparece. Es un consuelo, es una liberación del alma cuando, no sé, te hace ver recuperar la fe, la confianza en un poder superior. Es eso, es un apoyo interno, es como si Dios te diera la mano y en esos momentos de absoluta desesperación, pues se encendiera una luz, ¿vale? Da muchos ánimos, una paz interior y un consuelo. Bueno, y tomando Star of Belén, pues lo que hace es liberar traumas que puedan estar arraigados, nos da una paz interior, una liberación, un desbloqueo de estas energías que nos hacían estar en shock, ¿no? O algo que llevábamos arrastrando. Se desanuda. Hay una liberación, una calma, una tranquilidad y una paz.